Hola, mi nombre es Leire Larizoitia y junto a un grupo de científicos y científicas del IPC trabajo en el experimento NEXT, un experimento de física fundamental situado aquí, en los Pirineos, bajo la montaña. Este experimento pretende responder a una de las grandes preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Por qué existimos? O, de otra manera dicho, ¿por qué nuestro universo está prácticamente solo hecho de materia? En los primeros instantes del universo había tanta materia como antimateria, y estas dos deberían haberse aniquilado mutuamente dejando un universo de radiación, ya que sabemos que cuando una partícula choca con su antipartícula, estas dos se desvanecen dejando energía en forma de luz. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Nuestro universo está hecho de materia, estamos aquí. Entonces, ¿dónde está toda esa antimateria que falta? Pues para responder a esta pregunta, el experimento NEXT estudia la naturaleza de una partícula muy singular, el neutrino. El neutrino es una partícula muy escurridiza, ya que no tiene carga y casi no tiene masa. Millones de neutrinos que viajan por el universo están continuamente atravesando nuestros cuerpos sin ningún tipo de interacción, y esto hace que sea muy difícil de detectarlos y verlos en nuestros experimentos. Nuestra hipótesis es que el neutrino es su propia antipartícula, y de ser así, esto explicaría la falta o la ausencia de antimateria en nuestro universo. Para ello, hemos ideado el experimento NEXT, que luego os enseñaremos. Aquí en mitad de la antigua vía de tren que unía España con Francia, al lado del laboratorio subterráneo de Canfranc. Nos encontramos bajo la montaña con 800 metros de roca por encima de nosotros para poder protegernos de los rayos cósmicos. El laboratorio subterráneo de Canfranc es una infraestructura científica y técnica singular que nos permite llevar a cabo nuestros experimentos en condiciones óptimas. Vamos para adentro. Bueno, ya estamos en el laboratorio. Como veis, es una instalación enorme y nuestros experimentos, aparte de protegerlos de la radiación cósmica, tenemos que protegerlos también de la radiación natural del ambiente. Para ello tenemos que hacer medidas de radiopureza. Todas nuestras piezas y materiales tienen que ser muy puros y de baja radioactividad. Para que os hagáis una idea de lo minucioso que es este trabajo, incluso los tornillos tienen que pasar por estas medidas de radiopureza. La extrema sensibilidad de nuestro experimento nos lleva a trabajar en entornos muy controlados. Por ello hemos instalado esta sala blanca para limitar el polvo que entra del exterior. Además, nosotros somos agentes contaminadores también, por lo que tenemos que llevar este tipo de trajes para poder trabajar dentro. Bueno, pues por fin, aquí tenemos el experimento NEXT. Se trata de un tanque de aproximadamente 1 metro cúbico de gas xenón, y con este experimento tratamos de observar una desintegración que se debería dar de manera natural, la desintegración doble beta sin neutrino. Esta desintegración, si conseguimos observarla, debido a sus características, nos permitirá corroborar que efectivamente el neutrino es su propia antipartícula. La vida media de esta desintegración es mucho mayor que la del universo, es de alrededor de 10 a la 27 años, lo cual hace que sea altamente improbable de que ocurra. Si metemos 10 a la 27 átomos de gas xenón en el tanque, esperamos ver un solo evento al año. Es como buscar una aguja en un pajar, básicamente. Y bueno, por ello, como queremos tener concentrados el máximo número de átomos posibles, lo que queremos son tanques grandes que operen a alta presión. Al ser una reacción muy sutil, esta tecnología tiene que ser muy avanzada y debemos contar con todos los recursos posibles. Por ello, la tecnología que usamos en el experimento NEXT está basada en una cámara de proyección temporal, en inglés Time Projection Chamber. Es una cámara de fotos sofisticada, por así decirlo, que mediante campos eléctricos y sistemas de lectura electrónicos nos permite observar lo que ocurre dentro continuamente, por lo que si se da la desintegración en el tanque, podremos observarla al instante. Esta tecnología y toda esta infraestructura requiere un gran trabajo por detrás, requiere un montón de personas trabajando en conjunto para poder desarrollar el experimento.
Por ello, en concreto, en el grupo del DIPC, tenemos a científicos y científicas de diferentes lugares, de Valencia, del País Vasco, de Argentina o de Italia, trabajando juntos. Es más, no solo se necesitan físicos, sino también necesitamos gente de diferentes ramas de la ciencia, como pueden ser ingenieros mecánicos, electrónicos o informáticos. Todos ellos se necesitan para poder crear un experimento como este. Bueno, y la gente se puede preguntar que para qué sirve todo esto, ¿no? Pues bueno, merece la pena solo por saber, pero es que además todo el desarrollo tecnológico que estos experimentos conllevan tienen aplicaciones más allá de la ciencia básica. Como es el caso del experimento NEXT, la tecnología que estamos desarrollando está sirviendo para un proyecto llamado Pétalo, que tiene como objetivo el desarrollo de nuevos escáneres PET para imagen médica. Así que nada, con un poco de suerte encontraremos la desintegración doble beta sin neutrino y de ser así estoy segura de que escucharéis hablar de nosotros. Y de mientras, pues disfrutamos de los Pirineos.